La conducta del COVID ha bajado de una manera importante. Ya tenemos varias semanas donde la incidencia es mínima, en donde ya el riesgo ha bajado, ya la capacidad hospitalaria está totalmente sin estar saturada, y eso nos va a permitir una nueva disposición en las medidas que se tienen contempladas. El cubrebocas pasa de ser una situación obligada a una situación recomendada. ¿Quiénes tienen que mantener el cubrebocas? Ese 5% que les hablaba, ese 5% que tiene un problema de comorbilidad, obesidad, hipertensión, problemas renales, ellos tenemos que tenerlos súper cuidados. Esa población no debe dejar el cubrebocas. Yo les recomiendo a la población en general, a todos ustedes, que cuando lleguen a su casa, hagan un lavado de manos exhaustivo, cuando menos 10 minutos, y además un cepillado de sus uñas. Esto va a evitar contagio de muchas enfermedades, no solamente el COVID. ¿Cuál es la principal recomendación en este momento para esta época de invierno? Que en cuanto tengamos un síntoma de cualquier padecimiento, acudamos con el facultativo. No nos automediquemos. Tenemos ya todo un protocolo de manejo para este invierno. Entonces, la recomendación es ISSSTE, IMSS, en caso que lo tengan, o la Secretaría de Salud. Vamos a tener la oportunidad de estar muy atentos a esta expectativa que requiere la población de atención.